9 de la mañana con 4 minutos. Muy buenos días. Yo soy Jonathan Lomelí. Estamos comenzando Cara a Cara. Muchas gracias por acompañarme en este martes 5 de enero. Y hoy te tengo una sorpresa. Hoy vamos a regalar en Cara a Cara una rosca de Reyes por el Día de Reyes que se celebra este mañana 6 de enero. Para eso, lo único que tienes que hacer es enviarnos a nuestro teléfono de WhatsApp, el 33 18 80 76 41, una imagen de pantalla en donde corrobores que sigues nuestra cuenta de Twitter de Zona 3, arroba Zona 3 Noticias, el número 3, y a mi cuenta de Twitter, arroba JN Lomelí. Eso es lo único que tienes que hacer para llevarte la rosca de Reyes que tengo aquí enfrente de mí. Si estás siguiendo la transmisión a través de Facebook Live, puedes verla. Es una rosca de Reyes que se ve deliciosa y te la puedes ganar al final del programa. Laura Martínez, nuestra productora, va a señalar al ganador. Así es que participa en la rosca de Reyes que regalamos el día de hoy, 33 18 80 76 41. Y bueno, a ver, pasemos a las noticias y a los temas del día. Hoy vamos a tener un programa interesante en el que quise profundizar con el tema de la pandemia, puntualmente tres aspectos. Vamos a hablar con el doctor Jaime Briceño Ramírez. Él es infectólogo adscrito al antiguo Hospital Civil de Guadalajara y con él vamos a platicar de tres temas. Número uno, que no sé si has visto en las noticias, en los portales, en las redes sociales, el tema de los tanques de oxígeno. ¿Quiénes y cuándo deben usar un tanque de oxígeno? ¿Cuál es el monitoreo que se debe llevar para un paciente que tiene un tanque de oxígeno? ¿Qué tipos de tanques de oxígeno existen? ¿Cuáles son los riesgos, los manejos? Todo lo que tengas de dudas sobre los tanques de oxígeno, envíame tus comentarios, tus preguntas al 33 18 80 76 41 para planteárselas al doctor Jaime Briceño, infectólogo. De este mismo tema, ahorita vamos a abrir el bloque con una participación de Evelyn Olvera, es nuestra colaboradora periodista, que ella hace una revisión y una serie de entrevistas sobre el desabasto de los tanques de oxígeno. Cada vez es más común que vemos en redes sociales alguien que busca tanques de oxígeno. En la Ciudad de México, incluso la jefa de gobierno tiene ya un programa para entregar tanques de oxígeno de manera gratuita y recargarlos. Hizo un convenio con una empresa privada. Es un tema que también ha ido creciendo, sobre todo de diciembre para acá. Y finalmente vamos a comentar en el último bloque este viaje que hace el subsecretario de Salud Federal Hugo López-Gatell a una playa de Oaxaca, a Zipolite, que por cierto Zipolite en zapoteco significa playa de los muertos. Es una crítica que le han hecho y a partir de una columna que escribo hoy en El Informador te voy a plantear algunos puntos de reflexión y análisis sobre ese tema concretamente. Y es, ¿se justifica o no el viaje de López-Gatell a una playa en medio de la pandemia para celebrar el Año Nuevo en familia? Creo que hay muchas, se puede generar mucho debate en torno a esto, pero yo tengo algunos puntos que te quiero compartir al final del programa. Así es que, por favor, acompáñame. Yo soy Jonathan Lomelí. Te recuerdo el teléfono de WhatsApp 33 18 80 76 41 y vamos a iniciar este día martes cara a cara con la primera colaboración de Evelyn Olvera. Comenzamos. Noticia, análisis y debate. Eso es Cara a Cara. Información de primera mano en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Jonathan Lomelí. Cara a Cara, la exclusiva. Algo crítico en las últimas dos semanas. Y creo que a cualquiera de los médicos que atendemos a pacientes con COVID, si les haces esta misma pregunta, te lo van a responder exactamente igual. Tenemos dos semanas, sí, con una situación muy crítica para que los pacientes logren conseguir o un tanque o logren conseguir un concentrador de oxígeno, ya sea comprado o rentado. Y quienes lo han logrado, pues sí han sufrido del abuso económico en muchos momentos, pues por parte de los proveedores de este servicio. Y
Bueno, ya está en la línea Evelyn Olvera, a quien le agradezco que nos acompañe en Cara a Cara. De dos semanas para acá, el fenómeno ha ido creciendo en la demanda de tanques de oxígeno y concentradores. A ver, cuéntanos, Evelyn, ¿qué investigaste? Así es, Jonathan. Muy buenos días a todos. Desde hace dos semanas los pacientes con coronavirus viven una situación muy crítica para poder conseguir un tanque de oxígeno que requieren algunas personas con la enfermedad. Confirmó Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo integrante de la sala de situación por COVID de la Universidad de Guadalajara, a quien escuchamos hace unos momentos. El especialista comentó que es evidente que los proveedores de oxígeno no se están dando abasto para cubrir la demanda de este producto por parte de la población, lo que también agrava la situación de la ocupación hospitalaria. El oxígeno suplementario, déjenme comentarles, se utiliza únicamente bajo prescripción médica luego de que un profesional de la salud realice una valoración completa del paciente con coronavirus y determine si las condiciones le permiten manejar la enfermedad desde su casa con apoyo de este insumo o requiere hospitalización. Y bueno, tener un nivel de 92 de oxígeno en la sangre o menos puede ser uno de los indicadores para el médico. Pero hay otros factores importantes a considerar, como si la persona padece otras enfermedades como diabetes o hipertensión. Héctor Raúl Pérez compartió que algunos de sus pacientes que han podido conseguir los tanques o concentradores de oxígeno han sufrido de abusos en el costo del producto, pues muchas empresas duplicaron su precio. La propuesta de solución que hace el también exdirector de los hospitales civiles es que el gobierno estatal incremente el número de espacios para la atención en áreas de urgencias respiratorias para que acepten ahí por algunas horas a los pacientes que no cuentan con oxígeno, los estabilicen y puedan regresar a casa bajo el seguimiento de un médico una vez que sus familiares consigan el oxígeno. Dijo que sería esto un mecanismo de ayuda porque la parte más peligrosa es que las personas estén en su casa y les siga bajando su nivel de saturación y pues no tengan un oxígeno. Como comentaba Jonathan, aunque sí, también resulta insuficiente, en la Ciudad de México se han implementado algunos proyectos para que los ciudadanos puedan obtener oxígeno de manera gratuita, porque además es caro, y en algunas alcaldías han recolectado los tanques de las personas que ya no los necesitan para donarlos a otras. Y aquí aún no hay algún programa similar, a pesar de que los expertos han recalcado lo importante que es atender a tiempo a una persona con síntomas graves, como lo es la baja oxigenación en la sangre. Sí. Y bueno, finalmente, perdón, Jonathan, al corte de esta mañana, en Jalisco sí, hay 3 hospitales en nivel rojo por su grave saturación. ¿3 o 13? 13. 13. De pacientes con coronavirus a más del 75% de ocupación. Y bueno, el especialista señala que esta gran intensidad que ha tomado la pandemia en los últimos 22 días es reflejo de los eventos de las festividades navideñas y los días previos cuando se vieron abarrotados corredores y centros comerciales. Oye, Evelyn, ¿qué es lo que te explica el doctor Héctor Raúl sobre cómo impacta esto en el nivel de ocupación hospitalaria? Exacto, pues hay algunas personas que tienen condiciones para poder ser tratadas en su casa con un tanque. Con un tanque de oxígeno, exacto, pero pues al no tenerlo, la situación se agrava en estas personas y tienen que ser hospitalizadas. Uh-huh. Entonces, el no tener un tanque de oxígeno a tiempo hace que estas personas que pudieron haberse tratado en su casa tengan que acudir de emergencia al hospital. Claro. Oye, ¿dónde se consigue un tanque de oxígeno? ¿Quiénes lo venden o distribuyen? Exactamente. Hay algunas empresas en internet que están vendiendo los tanques de oxígeno desde los 3,500 pesos hasta los 7,500 pesos. Exactamente los nombres de las empresas no los tengo, sí, pero... Claro. Pero sí, estos son los precios que se ofertan y pues nada más comentarles, se están dando fraudes, así es que también se pide a la población pues que esté muy atenta de no caer en alguna de las empresas que pudieran estar aprovechando. Ojo allí con el fraude, es importante esto que lo señalas, Evelyn. Anoche estuve revisando también y el fenómeno se da sobre todo, bueno, se está dando también en la Ciudad de México, pero también aquí en Guadalajara. El consejo principal es no deposites dinero a una empresa que dice que te va a dar
el tanque de oxígeno, que ese es el modelo de fraude. Te dicen, te puedo llevar, me quedan 2 tanques de oxígeno, te lo puedo llevar a tu casa el día de mañana, nada más deposítame en esta cuenta para que te lo pueda garantizar. La gente deposita y resulta que utilizan nombres de empresas que sí existen, que sí son proveedoras, pero son fraudes. Es decir, juegan un poco con esa doble, con esa ambivalencia, ¿no? Es una empresa que sí existe, pero no es la empresa la que está ofreciendo ese servicio. Entonces, la Profeco tiene ya también registradas denuncias al respecto porque hay algunos abusivos que están utilizando esta crisis sanitaria para hacer negocio, ¿cierto? Exactamente, y pues ahí el especialista también le pide a la autoridad pues que mantenga la vigilancia para que se acaben estos fraudes. Bueno, a ver, a quienes nos están escuchando del auditorio, envíenme un mensaje de WhatsApp, un audio o texto, 33 18 80 76 41, y cuéntenme, ¿han tenido problemas? ¿Han buscado tanques de oxígeno y no los han encontrado? ¿O si los han encontrado, en dónde y con qué precios? ¿Cuál es el precio? Porque aparte entiendo que también ha habido un aumento en los costos. Sí, exacto, se duplicó. Bien, se ha hasta duplicado. Bueno, Evelyn, pues te agradezco mucho tu colaboración y ahorita vamos a hablar, para que no se vayan nuestros radioescuchas, con Jaime Briseño Ramírez. Él es infectólogo del Hospital Civil, para abundar sobre este tema. Envíame, por favor, tus preguntas para hacerle al infectólogo sobre los tanques de oxígeno y otros 2 temas relacionados con la pandemia, que es también los efectos secundarios o adversos que se han registrado al aplicar algunas vacunas aquí en México y en el país. Y también el otro tema que comentaba aquí es el síndrome post-COVID, que vamos a profundizar después de que ayer platicamos con César Medina, un fundador de una red para apoyar a pacientes que tienen este síndrome o secuelas del COVID-19. Evelyn, muchísimas gracias, que tengas muy buen día. Muchas gracias y buen año para todos. Buen año, Evelyn. Bueno, son las 9 de la mañana con 15 minutos. No te vayas, por favor. Te recuerdo, vamos a regalar una rosca de Reyes el día de hoy en Cara a Cara. Solo envía una imagen de pantalla, una captura de pantalla en nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41, en donde me sigues en mi cuenta de Twitter, @JNLomelí, y la cuenta de Zona 3, que es @Zona 3 con número noticias. Vamos a un corte y regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41. 91.5 de FM, Zona 3. La noticia está cara a cara con sus protagonistas. Continuamos en el 91.5, Zona 3. Cara a cara, la entrevista. 9 de la mañana con 20 minutos y ya tenemos en la línea al doctor Jaime Briseño Ramírez, infectólogo del Hospital Civil de Guadalajara. Le agradezco que nos acompañe en Cara a Cara. Doctor, buenos días. Un gusto estar con tu auditorio. Oiga, doctor, a ver, hablábamos un poco ahorita sobre los tanques de oxígeno, pero primero quisiera establecer claramente, ¿quiénes deben y pueden usar un tanque de oxígeno y dónde? ¿En el hospital? En el hospital evidentemente, pero ¿en la casa? ¿Y en qué etapa de la enfermedad? Sí, pues se puede utilizar la oxigenoterapia. ¿Me escucha? Bueno. Sí, te escucho. Sí, perdón. Se puede utilizar la oxigenoterapia en casa. Se puede, siempre y cuando el paciente cumpla los criterios, que es sobre todo una saturación de oxígeno menor de 92%. Al aire ambiente, y sobre todo que no tenga complicaciones graves de la enfermedad. Además de esta, se puede utilizar hasta 5 litros, podría ser el rango de seguridad. Algunos pueden decir hasta 10 litros, pero digo que el margen de seguridad sería 5 litros, y si el paciente no responde a esta terapia, se podría acudir ya a un hospital donde se pueden utilizar sistemas de aporte de oxígeno de alto flujo. Perdón, dice saturación 92 de saturación, es decir, pero más abajo. Abajo, es decir, ¿y en qué rangos está bien en tu casa tener tu tanque y en qué rango ya te vas al hospital? Perfecto. Las metas de COVID, según lineamientos internacionales, deben mantener el paciente en una saturación entre 92 y 96%. Esto es para una persona que no tiene previamente comorbilidades. Debe ser individualizado para cada paciente. Uh-huh. Por ejemplo, un paciente que tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sí, puede saturar inclusive de oxígeno desde 88% hacia adelante. ¿Sí me explico? Sí. Pacientes que tengan neumopatías crónicas también pueden estar en el rango de los 90. Pues es muy importante saber, y eso es algo que muchas veces no se sabe en la comunidad, qué rango de oxigenación tiene previamente el paciente. Si el paciente lo conoce, es un muy buen parámetro para tomar en cuenta.
Sí, pero a ver, no me queda muy claro todavía. Entonces, ¿qué saturación de oxígeno debo? De entrada no debo tener comorbilidades, lo recomendable. Es decir, si usted no tiene comorbilidades, su saturación de oxígeno debe estar entre 92 y 96%. ¿Y mi tanque de oxígeno lo tengo entonces en esos rangos, cuando tengo esos rangos? El tanque de oxígeno le va a manejar litros de oxígeno. ¿Pero qué saturación en la sangre debo tener? Le insisto, si usted tiene un tanque de oxígeno en su casa, usted debe usar la cantidad de oxígeno, la cantidad de litros necesaria para mantener una oxigenación entre 92 y 96%. Ah, ya, muy bien. Pero si baja hasta cuánto, ya es debo irme al hospital. Sobre todo una baja persistente abajo del 90%, que ya el tanque de oxígeno no le está aportando más que además de 5 litros, y a pesar de eso no alcanza la meta arriba del 90%, sí. Es un muy buen parámetro, todavía a tiempo para ir al hospital. Ahora, ¿es correcto que solamente debe ser por prescripción médica? Sí. Porque yo he visto que muchos van y los compran. Debería ser por prescripción médica, exactamente. Con los tanques de oxígeno está ocurriendo algo similar a lo que ocurre con el acaparamiento de medicamentos al inicio de la pandemia, ¿no? Y muchas personas que sienten o que van a, o que no requieren tanque de oxígeno, pues los se puede estar fenómenos de acaparamiento. Y aquellas personas que ya están, como medida de seguridad, vamos a decir, ¿no? Si me llego a complicar, puedo utilizar el tanque de oxígeno. Pero sí, aquellas personas que realmente lo requieren, están encontrando dificultades para encontrarlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia, doctor, entre un tanque de oxígeno y un concentrador de oxígeno? Sí, el tanque de oxígeno generalmente se resurte con oxígeno líquido, de hecho. Cambia el concentrador de oxígeno, toma el aire del ambiente y lo convierte en oxígeno, exactamente, y no requiere ser recargado. ¿Sabe cuánto cuesta este último? Sí, los precios son variables, dependiendo de los modelos, pero pues van desde los 10,000 pesos en promedio en adelante. Entonces, realmente los concentradores de oxígeno se están rentando. Se rentan. Y también se rentan exactamente, y los tanques de oxígeno se están resurtiendo. ¿Y hay desabasto de ambos? Es decir, ¿hay falta de ambos o solamente de los tanques? No, de ambos, de hecho. ¿Sí? A mí me ha tocado la experiencia en particular, si usted me pregunta específicamente, ¿sí?, por la comunidad, me ha tocado tardar de repente 1 o 2 días en conseguir uno. 1 o 2 días. Oiga, ¿y cuánto tiempo se recomienda usar el tanque? Bien, es una excelente pregunta. Bueno, se tiene que utilizar la oxigenoterapia, podemos decir más bien así, para englobar los dos. Uh-huh. Se tiene que utilizar durante todo el transcurso de la enfermedad que el paciente alcance las metas adecuadas. ¿Sí? Entonces, generalmente un paciente puede tardar en promedio, y eso lo digo en promedio, de entrada el 80% no lo va a requerir, y eso ya nos queda claro, sí, ¿no? El 80% no lo va a requerir, pero aquel 15 a 20% que lo llega a requerir, si no es enfermedad crítica, si simplemente es enfermedad grave, así se lo denomina COVID que tiene saturación de oxígeno baja, para decirlo en términos sencillos, se le considera enfermedad grave. Sí. Y ese tipo de pacientes puede requerir oxígeno en promedio 2 o 3 semanas, y se requiere un destete lento a través de distintas estrategias que involucran sobre todo la rehabilitación pulmonar, y se puede destetar en forma gradual hasta que ya no lo requiera y el paciente esté en las metas que ya le comenté. No, yo me quedé pensando, esta idea de tener un tanque de oxígeno, ¿no puede ser un riesgo porque al final puede evitar que vayas al hospital cuando ya lo requieres? O sea, ¿cómo sabes en qué momento pues puedes estar en casa usando el tanque y cuándo debes ir al hospital? Sí, yo lo vería desde otro punto de vista. Yo creo que es una estrategia muy buena para el paciente que solamente requiere el aporte de oxígeno y que evita la sobresaturación de hospitales. En este contexto, usted podría mencionar ese riesgo, pero la gran mayoría de los pacientes que caen en esta categoría, sí, son pacientes que pueden requerir 1 o 2 litros de oxígeno, uh-huh, y que solamente el requerir 1 o 2 litros de oxígeno estaría justificando una cama de hospital. Ya. Considere eso en una diseminación a gran escala, que dicho sea de paso, sigue siendo subrepresentada. Sí. Considere que realmente son 2 o 3 veces más lo que se informa. Entonces, si justificamos utilización de camas por un paciente que va a requerir 1 o 2 litros de oxígeno, es un paciente que puede estar en su casa, que puede estar bien atendido, sí, que puede estar no en una área aislada, en un área COVID aislada, y que a mí me parece una buena estrategia para el tratamiento. A ver, por lo que nos ha planteado, y digamos, yo no soy médico, evidentemente muchos de los radioescuchas tampoco, pero a ver, es evidente que tiene un nivel de complejidad el manejo de este equipo, y
me parece que entonces lo más recomendable es tienes que estar asesorado por un médico para que te diga cómo, en qué cantidad y el tiempo que usar, porque entonces puede haber riesgos. Claro, aquí quedemos como siempre en no recomendar la automedicación, y el oxígeno es un gas medicinal. Sí. Y en ese contexto sí, por supuesto, tiene que estar bien indicado, asesorado y dándole seguimiento un médico capacitado, sobre todo en tratamiento de COVID, claro, por supuesto. Sobre todo en el seguimiento y sobre todo para el destete del oxígeno y sobre todo para hacer algo que muchas personas también pueden hacerlo de forma inadecuada, que es evitar lo que se conoce, voy a decir el término técnico, pero lo voy a escribir, la hiperoxia, que es cuando la paciente está con concentraciones de oxígeno más allá de las requeridas y que también pueden ser perjudiciales, por cierto. Entonces, en ese contexto, sí tiene que ser un médico el que lo regule y que lo mantenga en metas, por supuesto. Bueno, doctor, aquí tengo una radioescucha que dice determinación 7830, dice de 3.500 a 6.800 los tanques y es muy difícil que los encuentres. En Hidalgo tenemos este problema desde hace 4 meses, bueno, es de Hidalgo la radioescucha. ¿Podrías preguntar al infectólogo sobre el dióxido de cloro, por favor? Mucha gente dice haber librado la enfermedad con este producto. Sí, el dióxido de cloro no tiene estudios serios que lo justifiquen. Es una sustancia que es realmente antiséptica. Y los antisépticos suelen ser muy, sirve para superficies, para que me entiendan. No, si se administra al cuerpo humano, la ruta que sea, llámese inhalada, tomada, lo que sea, puede generar daños perjudiciales muy severos, incluyendo neumonitis, y generando inclusive toxicidad sistémica que tiene que ver, que puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, no, pero definitivamente no se recomienda el uso de dióxido de cloro. El dióxido de cloro es un antiséptico. Oiga, doctor, gracias. Y que, regresando al tema del tanque, que me imagino que también debe haber ciertos cuidados, digamos, en lo físico, en el traslado de los tanques, porque digo, veo que gente está haciendo filas, los lleva en sus carros. Supongo que hay ciertos riesgos y también cuidados que debe uno tener. Y no es lo mismo el oxígeno líquido que el comprimido. Es decir, pueden ser peligrosos ambos, ¿no? Claro. En este contexto... ¿Qué recomendaciones de ahí? Sí, nuevamente, generalmente las personas, en la experiencia de un servidor, son empresas que distribuyen y son personas que distribuyen. Sí se tiene que tener sobre todo una serie de cuidados, sobre todo el oxígeno es una sustancia flamable. Y en este contexto, si se expone a estas fuentes, puede generar, o pudiera generar inclusive hasta una explosión, ¿no? Ya se ha visto sobre todo en personas que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que continúan fumando y que de repente tienen estas situaciones con el oxígeno. De ahí en más, el uso de el adecuado uso de las válvulas que se les suele dar a los pacientes, que se les suele instalar, inclusive in situ en casa, pues hasta el momento no constituye que sea una gran medida de riesgo, pero sí se requieren esas medidas, como usted dice, y sobre todo para el transporte, y la instalación, sobre todo que sean fuera de esas fuentes flamables. Claro. Bueno, doctor, en otro tema también que ayer abordamos con con César Medina, que él fundó una red de apoyo solidario para pacientes con síndrome de post-COVID. En ese tema, tenemos ya, para empezar, ¿qué porcentaje sabemos que pueden desarrollar estos síntomas o este síndrome post-COVID de quienes padecen la enfermedad? Bien, mira, primero te tendría que decir que decir un porcentaje es difícil de estimar. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento ni siquiera hay definiciones claras del síndrome post-COVID. Uh-huh. Una de las definiciones incipientes que existen es la persistencia de síntomas, que es desde 3 semanas a 12 semanas el post-COVID agudo y después de 12 semanas el post-COVID crónico. Y en este contexto te podría decir que el 40-60% de las personas en estudios que se han hecho en Europa, particularmente en Italia, siguen presentando síntomas persistentes, y los síntomas generalmente suelen ser sistémicos, suelen ser fatiga, dificultad para respirar, de repente todavía tos, dolor torácico, entre una gran gama, voy a mencionar los principales. Y entonces, considerando estos, la gran mayoría, por supuesto que se requiere un abordaje multidisciplinario, pero la gran mayoría no requiere un tratamiento especializado, sobre todo aquellos que vienen de cuadros leves a moderados. Entonces, en este contexto, estimar un porcentaje es difícil, ¿no? Hasta el momento, porque lo que podemos describir es persistencia de los signos y síntomas. Y en este contexto, porque entiendo por dónde va la pregunta, sí. Pues sí se requiere, por supuesto, y se va a requerir, y ya está ocurriendo en todas partes del mundo, la presencia de un equipo que generalmente suele ser multidisciplinario,
para atender, para primero estratificar y valorar quiénes son los que pudieran requerir tratamiento multidisciplinario especializado, ¿no? De entrada te podría decir que son aquellos pacientes que suelen tener secuelas, que tuvieron en terapia intensiva, y aquellos pacientes que tuvieron enfermedad severa, que sobre todo caían en el rango de la rehabilitación pulmonar. Esto no quiere decir que los que tengan la enfermedad leve no requieran también la atención. Por supuesto que la pueden llegar a requerir, pero son los menos. Sí. Doctor, a ver, ¿qué le recomiendo? ¿Qué puede hacer un paciente que ahorita está desarrollando estos síntomas del síndrome de post-COVID? ¿A dónde va? ¿Qué puede hacer él en su propia casa? ¿Qué herramientas se puede acercar? ¿Qué recomendación le da? Excelente. Mire, por supuesto que tendrá que acercarse a su médico sí. Tratante. Que puede, el síndrome de post-COVID puede ser tratado en el ambiente comunitario, puede ser tratado también en el hospital, pero sobre todo a través de su médico de contacto, de primer contacto, tendrá que evaluar a través de una serie de aspectos, desde el aspecto integral, vamos a decir, qué paciente pueda requerir atención especializada. Déjeme decirle que no solamente pasa por los cuadros físicos, o sea, por la manifestación física. Y sí, ya mencionamos los síntomas que suelen persistir, sí. Pero muchos de esos pacientes pueden tener alteraciones en la calidad de vida, muchos de esos pacientes requieren un programa gradual que los reincorpore a la actividad física previa, y en ese contexto las áreas de rehabilitación tienen un papel importante, tanto rehabilitación pulmonar como rehabilitación física. Aquellas personas que fueron egresadas de unidades de cuidados intensivos que tienen secuelas como tromboembolismo pulmonar, como por ejemplo lesiones pulmonares que quedan después del fenómeno que se le conoce como el CIRA o el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, sí. Pueden llegar a quedar con fibrosis pulmonar, requiere una rehabilitación todavía más prolongada. Muchos de ellos requieren oxigenoterapia muchísimo más prolongada, déjeme decirle, y muchos de ellos pudieran algunos quedar con oxígeno o tratamiento de por vida. ¿Sí? Válgame. Entonces, son los menos, pero sí. Pero en este contexto sí se requiere que acudan primero con su médico, primer contacto, hacer una evaluación integral que incluya sobre todo el aspecto psicológico, la calidad de vida, y a partir de ahí tomar las decisiones para tratamiento especializado de cada una de las áreas, de los componentes. Oiga, doctor, y por ejemplo en el hospital civil, allí si alguien llega, hay un, digamos, un protocolo o hay un área en donde se pudiera atender y sobre todo diagnosticar este síndrome post-COVID, porque entiendo que es muy duro, porque no los pruebas laboratoriales no señalan nada o no revelan nada concretamente, y más bien son a partir de un diagnóstico como de los padecimientos físicos. ¿En el hospital civil pueden atender este padecimiento? Sí, mire, déjeme decirle que en el hospital civil lo que está ocurriendo es que la mayor parte de los pacientes que están en unidad COVID, una vez que cumplen los días que establece el CDC y la OMS, que son los periodos de máxima infectividad, suelen ser pasados a áreas de medicina interna, en donde a partir de ahí se completa el abordaje y se ven todas las comorbilidades subyacentes que tiene el paciente, se continúa con el destete de oxígeno, la rehabilitación pulmonar, y a partir de ahí, previo al alta, valorando inclusive todo de forma integral todas las causas que pueden estar contribuyendo para el paciente, se por supuesto que se hace el seguimiento a través de consulta externa, de los distintos servicios, ¿no? Claro. Y para que tenga ese paciente una valoración integral. Estoy hablando desde del paciente que está en el hospital civil hospitalizado y que se egresa con esta atención integral. Pero por supuesto que si la pregunta es el paciente de la comunidad que no ha estado en hospital y que de repente puede llegar, porque sí ocurre, aquellos pacientes que tengan enfermedad leve o enfermedad leve a moderada, pueden seguir teniendo síntomas, es más, pueden la anosmia, por ejemplo, la alteración del gusto, por ejemplo, o fenómenos de fatiga o disnea después de semanas de haber resuelto el cuadro, por supuesto que pueden acercarse a las áreas de consulta externa, donde se hace una evaluación de estos casos y se pueden derivar en todo caso. Mire, aquí tengo una pregunta de Rosy Muñoz, una radioescucha, que creo que le hace la misma pregunta que yo le hice, pero se la hace mejor planteada. A ver, dice, ¿es recomendable quedarse en casa con oxígeno en lugar de acudir al hospital y posiblemente ser intubado? Sí, mire, es que cuando hablamos de la oxigenoterapia,
estamos hablando todavía de un gran margen de tratamiento. ¿Sí me explico? O sea, pareciera que la oxigenoterapia es un paso de un solo momento y si falló te quedas en casa, te moriste y pareciera que lo estamos viendo así, ¿no? No, de hecho, repito, el abordaje tiene que ser individualizado para cada paciente. Sí. Sí. De entrada, déjenme decirle que los lineamientos generales sobre todo de guías internacionales de Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos sugieren que todo paciente con hipoxemia sea hospitalizado. Partamos de ahí. Pero adecuémoslo a nuestra realidad, a la realidad de México y de Latinoamérica. Sí, claro. En la realidad de México y Latinoamérica, si hacemos eso, tendríamos saturación de hospitales desde mucho antes de la pandemia. Entonces, una estrategia que se puede utilizar y que muchos médicos lo han utilizado y me parece hasta el momento de forma adecuada, es, por supuesto, con sus defectos, no se puede generalizar, pero es que se utilice esta estrategia para el paciente que pudiera estar en casa solamente requiriendo baja cantidad de oxígeno en casa, denominémosle así. Vamos a decir esto, por eso digo que tiene que ser individualizado. No es lo mismo que yo tenga un paciente que cuando le ponga el oxígeno, a pesar de usar 5 o 10 litros, está saturando abajo del 90% y que definitivamente ese paciente se tiene que ir al hospital, ¿sí? Al otro extremo, y dentro de ese extremo hay un gran espectro, ¿sí?, del paciente que requiere solamente un litro o 2 litros para mantener oxigenaciones en metas y que pudiera completar en casa el tratamiento. ¿Sí me claro, explico? Sí, claro. Entonces, esa pregunta que me hace es muy variable, depende de cada paciente y, por supuesto, como usted bien dijo al principio, de un médico que esté pendiente asesorando esta terapia. Definitivamente, si sintetizo o resumo la conversación que estamos teniendo en este momento, doctor, la conclusión principal es, yo veo mucha gente que está comprando su tanque de oxígeno, que lo busca, pero es indispensable, es imprescindible que estén atendidos por un médico, porque ya están escuchando ustedes como radioescuchas, tiene un nivel de complejidad técnico y de manejo del oxígeno, que no puede hacerlo uno nada más como tomarse una aspirina o automedicarse. Me parece que esa es la principal conclusión y recomendación de esta conversación con usted, doctor. Y cierro con una última pregunta que tiene que ver con otro tema también vinculado a la pandemia. Hemos visto cada vez más notas en donde se habla de reacciones adversas de la vacuna de Pfizer, Pfizer creo que es la que está aplicando, creo que también AstraZeneca, en donde hay reacciones adversas o alérgicas en México, según en hace un par de días escuché o leí que eran 22 casos los que había en México, pero hemos registrado algunos en Alemania, algunos en Inglaterra. ¿Qué sabemos sobre las reacciones adversas de la vacuna contra el coronavirus y quiénes son los que tienen como este riesgo? Entiendo que es un tema todavía en proceso de estudio, pero a ver, ¿ustedes qué saben como médicos de este tema? Como para ponerlo en dimensión y tampoco hacer fake news o exagerar o malinterpretar esta información o sobredimensionarla, sobre todo. Pongámoslo en contexto. Sí, excelente. Yo creo que el mejor contexto que puedes decir es verlo desde el otro ángulo de la noticia. ¿Qué te parece que te digo que esos 22 casos fueron de 42,000 que se han aplicado hasta el momento? Excelente. Y si te digo que es menos del 0.05% de los casos. Entonces, por supuesto que puede haber reacciones adversas. Esto es para todas las vacunas. Y en este contexto quiero decirte que el perfil de seguridad que ambas han presentado, tanto la de Pfizer como la de Moderna, la de AstraZeneca apenas se acaba de aprobar. Sí. La que tenemos en México apenas en este momento sigue siendo la de Pfizer. Sí. Es un perfil de seguridad muy bueno. Generalmente las reacciones han sido la mayor parte locales. Después de la segunda dosis suelen ser más sistémicas y que sobre todo se resuelven en 1 a 3 días. ¿Sí me explico? Sí. Y te pongo todavía la noticia más amarillista que se está manejando en muchos medios, ¿no? Enfermera del INS desarrolla síntomas después de que le aplicaron la vacuna, desarrolla síntomas por COVID. Claro, eso está determinado. Es más, te lo comento puntualmente. Los datos de aprobación de la vacuna de Pfizer fueron que en el periodo de que hicieron el corte tenían 8 casos de COVID con la vacuna. O sea, sí ocurre la infección. No hay vacuna 100% efectiva, pero eran 162 casos en el grupo que les dieron placebo y de los cuales 9 eran COVID severos. Sí. Entonces, eso nos habla de una eficacia del 95%. Es altísima. Realmente, a veces estamos al pendiente, entiendo que es una situación que nos preocupa mucho, sobre todo en la seguridad de la vacuna, pero son perfiles de seguridad que hasta el momento, de acuerdo a la cantidad que se han aplicado, suelen ser perfiles de seguridad muy buenos hasta el momento. Ojalá, las cosas están por decirse todavía,
pero hasta el momento yo podría decir que tenemos un muy buen perfil de seguridad de las vacunas que están siendo aprobadas. Importante eso que nos comparte el doctor Jaime Briceño, infectólogo del Hospital Civil. Y una última, bueno, ya había dicho que era la última, pero esta sí es la última, lo prometo, radioescucha dice, terminación 6110, dice, excelente programa, muy interesante, buenas preguntas para sacar de dudas a la gente del virus de moda. Yo tengo una pregunta, mi hermano le dio COVID, pero tuvo síntomas muy leves, pero al poco tiempo tuvo secuelas afectándolo de manera psicológica, con ataques de ansiedad. ¿Es esto posible? Eso le dijo un médico en línea de COVID de la UDG. Sí, claro. Excelente pregunta. Y de hecho justo ejemplifica lo que estamos hablando. Es que de repente solamente enfocamos el aspecto físico, biológico al post-COVID. Y realmente no. Hay estudios que demuestran disminución de la calidad de vida, aumento de la ansiedad, aumento de la depresión. Y en este contexto sí requieren, por supuesto, por lo que le digo, a un médico de primer contacto que sepa identificar esas áreas y a partir de ahí derivar a las personas que puedan aportar esto. Eso es algo muy muy común, muy demostrado, que se ha visto sobre todo, inclusive, la mayor parte en casos severos y críticos, pero también, como el buen ejemplo que acaba de poner el radioescucha, en casos leves también. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho y bueno, qué difícil. O sea, estamos en medio de un repunte en las tasas de hospitalización, es decir, la atención de la enfermedad de manera física, y hay otro aspecto que entonces también habrá que atender en su momento y desarrollar protocolos, que son las secuelas y este aspecto psicológico tan difícil de diagnosticar, ¿cierto? Sí, se pueden utilizar, y qué buen punto lo acabas de tocar, porque hay este momento cuestionarios estandarizados que son pragmáticos, sin embargo, o sea, no han sido muy validados, entonces todavía tenemos mucho que aprender en esta enfermedad. Es muy probable que el próximo año 2021 sea ahora el año del post-COVID, en donde tengamos la mayor parte de la evidencia desarrollada en qué ocurre después de COVID, ¿no? De entrada, mucha de nuestra evidencia y mucho de lo que comentamos solemos traspolarlo de lo que ocurrió con SARS en el 2003 y lo que ocurrió con MERS en el 2012. En el 2012, claro. Exactamente, pero apenas estamos viendo la historia de COVID habremos de ver sobre todo las secuelas pulmonares y psicológicas, biológicas a largo plazo. Oiga, no se vaya, espere, dice 3870, claro. Radio Escucha, dice, oiga, mi pregunta, se lo puede preguntar al infectólogo, dice, soy chofer de Uber, ¿y qué medicamento puede tomar y alimentación? Hola, buenos días. ¿Ustedes me pueden informar dónde puedo hacerme prueba de COVID? No, esa la hizo a mi... Ah, no, sí. Dice, hola, buenos días. Oigan, ¿ustedes pueden decirme en dónde puedo hacerme la prueba de COVID y que no cobren, ya que tengo un familiar que presenta sintomatología? ¿Y qué medicamento puede tomar y alimentación? ¿Dónde se hace la prueba? Y mientras, digo, si da positivo, alimento y medicación, doctor. Claro que sí. Los hospitales civiles colaboran junto con la Universidad de Guadalajara en el sistema Radar Jalisco. Uh-huh. Entonces hay que llamar al sistema de Radar Jalisco, donde lo van a programar con cita para un drive-thru y que se le pueda hacer la prueba. Muy bien. Y cuando tienes la enfermedad, ¿qué recomiendas de medicamento y alimentación? Si estás en casa, claro. Sí, no hay una indicación específica de alimentación que influya en COVID. Déjeme decir esto, primer punto. Uh-huh. Pero en este contexto tendríamos que recomendar, de forma general, lo que siempre recomendamos en la alimentación, ¿no? Una alimentación balanceada, baja en grasas, baja en sal, etcétera, etcétera. Saludable. Pero no hay una específica para COVID. Pero en cuanto a medicamentos, hablaríamos solamente de tratamiento sintomático, pero nuevamente volvemos a creer el aspecto de evitar la automedicación, por claro. supuesto que asesorado de un médico. Y el médico, y aquí lo voy a decir en términos generales, porque también para que el radioescucha esté atento, no hay tratamiento específico para COVID hasta la fecha. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? O sea, medicamentos antivirales. Perdón, se cortó un poco, doctor. Para COVID hasta la fecha en cuanto a tratamientos antivirales. En ese quiero ser muy enfático. Y sobre todo ahí tenemos que evitar, y lo digo para el gremio médico, porque te insisto que el paciente tiene que estar asesorado de un médico, para evitar la automedicación, evitar sobre todo el uso de antibióticos como la azitromicina, que no tienen efecto. Uh-huh. Los antibióticos en general no sirven en COVID. Evitar el uso de medicamentos como la ivermectina, hasta el momento no se ha demostrado que funcione, y usar el uso de dexametasona muy juicioso en aquellas personas que tengan hipoxemia, o sea, que tengan el oxígeno bajo en su sangre, no antes, porque también mucha gente suele tomar dexametasona cuando el oxígeno no está disminuido en la sangre, y en ese contexto en algunos estudios ha demostrado señal de daño. Y por supuesto, efectos adversos, ¿no? Que van acompañados de esta.
Pues doctor, le agradezco mucho que nos haya regalado este tiempo para aclarar dudas sobre estos temas tan importantes en medio de esta crisis sanitaria y la pandemia. Al contrario, siempre la orden. Gracias. Pues bueno, ahí tuvimos al doctor Jaime Briceño Ramírez, infectólogo del Hospital Civil. Nos plantea temas bastante interesantes sobre la oxigenación, los tanques de oxígeno. Hay un desabasto, pero explica que deben estar asesorados por un médico. No puedes ir a comprar tu tanque y ponértelo así nada más. También habla sobre el tema de la vacuna y estas reacciones adversas. Dice, hay una alta efectividad. No nos dejemos llevar por el amarillismo ni por la exageración con estos casos que se ventilan a veces en la prensa. Y también con el tema del síndrome post-COVID y las secuelas psicológicas que también tiene el virus. Interesante. Te recuerdo ya, ahorita vamos a regalar la rosca de Reyes, teléfono 33-18-1880-7641. Me llama mucho la atención, en Cara a Cara son bastante paneros, han llegado bastantes mensajes, muchísimos mensajes aquí en la rosca de Reyes, y dice uno aquí, ojalá no vayan a regalar de ahí de un supermercado, dice el nombre. No, es una rosca de Reyes que se ve muy rica. Vamos a un corte y regresamos. Ahí escuchamos a Hugo López-Gatell en su justificación sobre su viaje para Año Nuevo a las playas de Oaxaca, que ha generado mucho debate en las redes sociales y sobre el cual te voy a compartir algunas ideas que planteo en una columna hoy en El Informador. Y a ver, yo tengo una teoría, y es que es la teoría de los dos López-Gatell, de los dos Hugos López-Gatell. Uno es el subsecretario de Salud Federal y que se encarga de toda la política sanitaria del país y además es el vocero principal de esta epidemia. Y es también el segundo funcionario público más visible después de Andrés Manuel López Obrador. Es decir, si hay alguien en el escrutinio público es Andrés Manuel López Obrador y en segundo lugar está Hugo López-Gatell. El otro López-Gatell, y aquí creo que va a ser un poco polémico lo que voy a decir, así es que espero tus comentarios y tus críticas, creo que se comporta como lo que las redes sociales llaman un covidiota. Es decir, el covidiota es aquello que las redes sociales dicen que son personas cuyo comportamiento durante la crisis por el coronavirus ignoran el protocolo de distanciamiento social, las medidas sanitarias y contribuyen a expandir el virus. Ahora, ¿cómo se identifica un covidiota? Vi algunos posts ahí según las redes sociales e incluso salió un pequeño libro en donde se hace la definición y un manual para identificarlos. Dice, bueno, de entrada no usa cubrebocas, se burla de las personas que usan cubrebocas, va a fiestas y reuniones, también asegura que el virus no le hará daño, yo añadiría, o que ciertos personajes, y esto ya es de mi cosecha, tienen más fuerza moral y no de contagio del virus. Ahí, no sé si recuerdes este comentario. Y también, como se identifica, difunden información falsa, esta cuestión de todo va bien, el cubrebocas no sirve, o difunden teorías conspirativas, y yo añadiría, o politizan y culpan a los medios de lo que está ocurriendo. A ver, por un lado tenemos un López-Gatell que nos repite cada tarde, quédate en casa, evita las reuniones, respeta el confinamiento. Y el otro que vacaciona en esta playa de Oaxaca, que por cierto te decía al principio del programa, el nombre es Zipolite y significa en zapoteco playa de los muertos. Ahora, la pregunta es, ¿están justificadas las críticas a Hugo López-Gatell por vacacionar en playas de Oaxaca en Año Nuevo? Creo que esta pregunta a mí me encantaría que la respondiera un médico que pasó el Año Nuevo en las primera línea de combate y de atención del COVID-19 en un hospital. Ese médico es el que debería responder esta pregunta. Me gustaría mucho escucharlo si hay algún médico que nos esté ahorita sintonizando, que nos dé su opinión. Y bueno, nada más les doy como contexto que ayer el primer ministro de Canadá anunció que va a cesar a los funcionarios viajeros que vacacionaron durante la pandemia en estos tiempos navideños. Y ayer mismo renunció el exministro de Finanzas de Ontario, Rod Phillips, porque se fue al Caribe a pasear en plena pandemia, cuando hay órdenes de confinamiento, y intentó maquillar o esconder el hecho con un video en su cuenta de redes sociales en donde estaba junto a una fogata. Y imagínense nada más, tuvo que renunciar y van a correr a funcionarios por haber vacacionado. También aquí, por su parte, escuchamos ya a López-Gatell, es muy distinto, él ni siquiera intentó disimular. De hecho, si te acuerdas, un día antes del escándalo este del restaurante, apareció una fotografía en redes sociales en donde él está en un avión sin cubrebocas hablando por teléfono, adentro de un avión. Es decir, pese al escrutinio público, acudió al día siguiente a este restaurante en Oaxaca. Ahora, con esto concluyo. Creo que un funcionario creo que tiene derecho a vacacionar, pero como tal, también
está sometido al escrutinio público y debe ser un ejemplo congruente de respeto a las políticas sanitarias que él mismo dicta. Es el vocero, es el encargado de la política sanitaria, Hugo López-Gatell. Creo que la discusión de este hecho puede tener un enfoque, si ustedes quieren, sanitario, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también ideológico. Y en ese debate se nos van a ir horas y horas. Nosotros creo que como ciudadanos tenemos dos opciones nada más. Escuchar y acatar las medidas del primer López-Gatell, es decir, el subsecretario de Salud, o imitar las acciones del covidiota que no usa cubrebocas en el avión o sale a comer pizza con whisky a un bar. Ese es mi comentario. Envíame tus, pues también tus comentarios con respecto a este tema. La salida y las vacaciones de López-Gatell en esta pandemia. Son las 9 de la mañana con 57 minutos, se nos acaba el tiempo, pero ya es momento de regalar la Rosca de Reyes. Les agradezco mucho a todos los que nos enviaron sus mensajes para participar, y el ganador de la Rosca de Reyes, que se ve muy rica, es Luis Alonso Jiménez Gutiérrez. Muchas felicidades, Luis Alonso Jiménez Gutiérrez, y puedes pasar por tu rosca aquí a Promomedios. Ahorita te da Laura Martínez las indicaciones a través del WhatsApp, y te recuerdo que a través de los diferentes espacios de Zona 3 vamos a estar regalando roscas de Reyes, y el siguiente en regalar rosca de Reyes va a ser Omar Machain en la siguiente hora que continúa después de este programa Cara a Cara. Y tenemos tiempo para algunos comentarios adicionales. Dice Isabel de la Torre: ¿cómo le hace ruido lo de Gatell y no lo que sucede en nuestro estado? Eso es lo que nos está perjudicando, la poca seriedad de los medios de comunicación. Un comunicador de verdad no es parcial. Tristemente con usted ocurre esto. Bueno, muchas gracias, Isabel. Yo sabía que ya que me iban a criticar. Por eso hablamos antes del tema con un infectólogo. Por eso mi alternativa y mi planteamiento es: dejemos el debate, si quieren, ideológico, sanitario y político, y mejor elijamos entre comportarnos adecuadamente ante la pandemia o replicar las acciones del lo que llaman en redes sociales el covidiota. También Víctor Cuevas dice: confirmo, Jonathan, los López son covidiotas. Bueno, ahí también. Carlos V, aquí aparece, es curioso, por un lado se autoriza la apertura de hoteles y destinos vacacionales, pero por otro se sataniza a los que van a vacacionar. Saludos. Bueno, también ahí yo he dicho que hay una doble moral pandémica, en efecto. La diferencia es que ustedes y yo, bueno, somos ciudadanos comunes y corrientes, y él es el encargado de la política sanitaria en el país para atender la pandemia. Esa es la única diferencia, y por lo tanto está expuesto a mayor escrutinio público. Son los temas de hoy en Cara a Cara. Espero te haya gustado el programa. Yo soy Jonathan Lomelí. Muchas gracias por acompañarme. Se nos acaba el tiempo, pero mañana nos escuchamos a las 9 de la mañana. La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Buenos días, a las 10 en punto, esta es la información. En noticias nacionales, será la próxima semana cuando lleguen cerca de 436 mil vacunas Pfizer-BioNTech contra COVID-19.